stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Crowds of people cheered on Greta Thunberg as she completed her voyage into Manhattan. This is very overwhelming. And the ground is still shaking for me. The 16-year-old climate activist is from Sweden and has captivated the world with her 15-day trip just ahead of the UN Climate Action Summit next month. It is insane that a 16-year-old have to cross the Atlantic Ocean to make a stand. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? The teenager began her protests a year ago and inspired young people in more than 100 cities across the globe to follow suit, demanding action against global warming. Vi står inför en existentiell kris, den största krisen mänskligheten någonsin har stått inför. Vi strejkar för att vi vill ha en framtid och vi kommer fortsätta. Vi kommer inte låta det hända. Along with a four-man crew, including her father, she traveled across the pond on a zero-emission sailboat equipped with solar panels and hydro generators. She chose not to fly because of the carbon footprint. When I was 11, I became ill. I fell into depression. I stopped talking and I stopped eating. Later on, I was diagnosed with Asperger's syndrome, OCD, and selective mutism. That basically means I only speak when I think it's necessary. Now was one of those moments. Hay mucho más para decir de Greta. Es un resumen como para presentarla, para que la conozcamos. Una cosa importante que no se dice en este clip, Jason, Guillermo, que están con nosotros para ayudarnos a entenderla y a conocerla, es que ella, para llegar a la ONU, para llegar a Nueva York, al edificio de la ONU, cruzó todo el Atlántico desde 15 Europa, días. 15 días en velero, para no contaminar con los aviones. Así es, para no dejar la huella de carbono que dejamos cada vez que usamos un avión. Pero esto es, claro, algo, un puntito dentro de la vida de esta chica de 16 años que es muy importante y que va a cambiar seguramente la historia de nuestro futuro cercano. Así que atención, ¿de dónde surgió? Bueno, hace solamente un año ella se sentó en el Parlamento, afuera del Parlamento, en Estocolmo, en Suecia, ella es de ahí, dijo, voy a hacer huelga. Nuestro mundo se está incendiando, tenemos que hacer algo, basta del discurso amable. Ahora tenemos que hacer algo y un año después estaba en la ONU, como la escuchábamos recién, con este discurso vehemente. Pero claro, empezó a tener mucha repercusión. Todos los viernes jóvenes del mundo la imitaban y hacían huelgas también pidiendo acciones concretas a los políticos, a las corporaciones que se hagan cargo. La joven activista por el clima. Fue tapa de la revista Time, una de las revistas más importantes del mundo. La recibió el Papa Francisco, incluso Macron, el presidente francés. Todo esto en un corto lapso. Piensen que desde la primera foto donde la conocimos, era una joven sueca hasta ahora que pedía ahí sentadita ella sola acciones urgentes. Pasó solamente un año. Todo esto en un año. Quiere, ahí está con el Papa, exactamente. También hay personalidades noruegas que la proponen como Premio Nobel de la Paz. Tiene 16
años esta chica. Y como todo fenómeno, obviamente hay mucho fanático y hay mucho detractor también, sobre todo en redes sociales, los famosos haters, y muchos hacen hincapié en que tiene Asperger. ¿Qué significa esto, Guille? Bueno, Asperger es una condición, un trastorno de espectro autista. Hemos hablado con neurólogos, psicólogos, pediatras, pero una de las charlas más ricas que tuve esta tarde es con Germán Guglieri, su hijo es Santino. Santino en un momento al presidente le había planteado la cuestión de los alimentos, casi en los términos de Greta. ¿Al presidente Macri? Exactamente. ¿Qué es la cuestión trastorno del espectro autista? Es un desarrollo neurobiológico que tiene dificultades y grandes capacidades. Acá tenemos dificultades de interacción social, por ejemplo. ¿Qué más? Intereses más específicos. A ellos se les mete un tema y quieren ese tema. Una enorme concentración en un tema. Foco enorme, ¿no? Eso puede ser muy útil, ¿eh? Para el mundo va. En este caso está clarísimo. Un nivel de inteligencia. Muy inteligentes, dicen todos. Claro. Sheldon Cooper, de Big Bang Theory, sí. Expresaba esta cuestión. Y entender que hay que empezar a hablar de neurodiversidad. Neurodiversidad, porque alguien con Asperger, que tiene un abordaje multidisciplinario, entonces no la va a pasar tan mal, porque no es que usa palabras rimbombantes porque quiere, es que tiene ese desarrollo para hacerlo. No es que parece un pequeño profesor porque quiere, sino porque tiene el desarrollo para hacerlo. Así que es muy interesante poder hablar de esto. Todo lo que tendríamos para preguntarte, pero primero tenemos que ubicarla, porque tiene 16 años y representa una generación y también los intereses de una generación centennial, ¿no? Exactamente, ya se habla de una generación Greta directamente. Fíjense lo importante que es esta nena de 16 años que ya marca un antes y un después. Y claro, con este tema que está en la agenda y que cada vez es más importante, se llama, por supuesto, la generación Greta, como les decía. Y lo que piden es escuchar a los científicos, políticos, basta de palabras, hay que empezar con las acciones y a los poderosos también. Por favor, es urgente lo que está sucediendo, basta de que todo quede en bla bla. Tiene 16 años y efectivamente se puede convertir en un grano en el poder del mundo, porque en principio solo su aparición ahí en la ONU hizo que le responda el presidente de Estados Unidos con una ironía que le salió carísimo, que le vamos a contar, y el canciller argentino, porque en su discurso apeló a nosotros y a nuestra falta de acción en el cambio climático. Sí, también tuvo algún contrapunto con Emmanuel Macron, porque Francia también está involucrada en sus denuncias. De todas maneras, el presidente de los Estados Unidos, que no pensaba asistir a esta cumbre climática de las conversaciones sobre el tema del clima, la ignoró, estuvo a metros de ella y la ignoró por completo. Cuando llegó, se quedó un ratito escuchando a Angela Merkel y al premier de la India. Ahí es el momento en donde ella lo mira con mucho enojo y él se fijó en lo enojada que ella lucía cuando hacía sus argumentaciones. Entonces publicó el video en Twitter y lo que dice en ese Twitter el presidente de los Estados Unidos es lo siguiente: parece una niña muy feliz que espera un futuro brillante y maravilloso, algo muy agradable de ver. Dice el presidente de los Estados Unidos con una ironía. Una ironía que naturalmente, y de hecho en la cadena Fox de Estados Unidos también hubo un conductor que tuvo una opinión similar y le generó automáticamente una reacción de todo el mundo, diciendo que no puede hablar así de nadie, bueno, y mucho menos de una chica de 16 años. En el video que el presidente de los Estados Unidos entra, nuestros compañeros lo han pasado una y otra vez, pasa metros de ella, no la saluda, la ignora por completo. De todas maneras, quiero decirte... Eso le da a ella un poder fuerte, digo, porque digamos, cuando decimos si ella es un grano en el poder del mundo, esta situación de que un presidente de Estados Unidos decide ignorarla como una decisión política, muestra que en algo molesta. Igual el presidente de los Estados Unidos tiene un problema mucho más serio ahora. Acaban de ordenar una investigación para ver si lo llevan a juicio político desde la Cámara de Representantes por el lado de los demócratas. Así que tiene problemas mucho más serios, Donald Trump. Que el cambio climático. Gracias, Pepe. Fuerte, Greta, que además contestó con un tuit irónico. Así es, Trump le puso que, bueno, se te ve feliz igual, y ella puso, cambió su biografía de Twitter y dijo, sí, soy una chica muy maravillosa, siguiéndole el hilo a Trump. Claro, una presidenta de Estados Unidos, otra es una nena de 16 años también, ¿no? Que no estuvo sola, sino también en la ONU estuvo con un argentino que la secundó. Bruno, así se llama, Bruno Rodríguez, tiene 19 años, está estudiando el CBC, es argentino. Ahí la vemos, ahí es el vemos. Que está al lado de Greta. And I am from Argentina. Ahí está, presentándose. Él lo que pidió es que hay que parar con las energías fósiles y, por supuesto, tomar acciones cuanto antes acerca del cambio. Otro que va a hacer ruido, Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima. Muy bien. Si bien